Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Jungla Arcade. Hoy quiero mencionarles cómo podemos cambiar el cableado de una palanca tipo americana por una de tipo sangua. Vamos a apreciar que en este tipo de cableados de estos joysticks tenemos dos tipos de conexiones. En este caso estamos viendo que de cada micro switch salen dos cables. Como se puede apreciar, igual a dos cables, igual acá, cada uno con su par de cables. Obviamente uno es una fase y el otro es la tierra o la masa o el ground, ¿vale? Entonces, este es un estilo de cómo cablear un joystick de este modelo, pero también tenemos otro estilo, que es el siguiente. Esta de aquí. ¿Y qué? ¿Cuál es la diferencia? Es que, bueno, obviamente también de cada micro switch salen dos conexiones, pero tenemos, en este caso, que tengo una fase, que es esta de aquí, pero las tierras son comunes entre todos los micro switches. Es decir, tengo esta tierra que se va a la siguiente tierra, el siguiente micro switch. Y luego se va a la siguiente tierra y luego se va a la siguiente tierra. Incluso puedo seguir anidando más tierras para los botones, bueno, todos los componentes arcade, ¿no? Más tierras, ¿no? Para los demás componentes. Y al final muere en un solo conector que iría a un pin, ¿no? En la teoría, en la práctica, de nuestra interfase o de nuestro control, ¿no? Un pin de tierra para todos los componentes, ya sea palancas y botones, pueden ser la tierra, es común para todos ellos, ¿no? Como en este caso. Para no estarnos confundiéndonos por la cantidad de cables, vamos a etiquetar bien cada micro switch. Entonces, tengo aquí, es arriba, derecha, izquierda, abajo, ¿no? Entonces, yo cuando hago arriba, tengo que ver bien cuál es el micro switch que le corresponde. Ahí estoy haciendo arriba. Entonces, este es el micro switch para la dirección de arriba. Para abajo es este micro switch de aquí. Entonces, este es arriba y este es abajo. Entonces, para no perderme el momento de desenchufar todas estas conexiones, voy a etiquetar cada uno de los micro switches, mejor dicho, cada uno de sus conectores. Y bien, ya tenemos etiquetadas nuestros cuatro cables de las fases, no de las tierras, sino de las fases. Tranquilamente voy a poder sacarle el cable de cada uno de los micro switches. Voy a sacar la palanca para colocar la sangua. Bien, esta es la palanca sangua. Entonces, la tarea de aquí es identificar qué pin le corresponde a cada movimiento y también cuál es el pin que le corresponde a tierra. Entonces, aquí es donde yo voy a instalar la palanca. Así. Y bueno, ya sé que estás arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Y lo recomendable es que la peineta siempre quede mirando a los botones. Bien, tenemos atornillado. Entonces, lo que vamos a proceder ahora es a enchufarle el combo de cableado que viene por defecto con la palanca sangua, y bueno, procurando de que el negro, el cable negro, quede mirando para arriba, no así, sino de esta manera. Listo, y nos queda que finalmente cables pelados. Por defecto sabemos que el negro va a ser siempre el ground o la tierra o la masa. Entonces, si antes en el modelo americano teníamos un ground
de aquí, o una tierra, o una masa, de aquí hacia acá, hacia aquí y hacia acá. Entonces, en vez de tener todo esto, el sistema Sanwo lo que hace es simplemente tener un cable de masa o del ground o tierra, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, si teníamos previamente este cableado en el sistema americano, lo ideal o el objetivo de este proyecto es para no estar desenchufando nada en esta interfase y poder reutilizar el cableado existente. Agarramos este cableado que hemos desenchufado de la palanca americana y lo soldamos o le empalmamos con cualquiera de las conexiones del ground de la palanca americana. Quedaría así. Y con eso solucionamos este cableado, que es el ground, que es el más fácil de detectar entre el combo de los 5 pines del sistema Sanwo. Aquí mejor les he indicado. Los 5 pines están ordenados de esa manera. El de arriba es el ground, como les había comentado. El de abajo es left, o sea, izquierda. Luego el de abajo es derecha. El siguiente es abajo. Y el último, arriba. Entonces, con esa seguridad y colocando correctamente el ground para hacia arriba, como primero, ya sabemos a qué color le corresponde cada movimiento. Entonces, la idea de esto es que no desinstalemos nada en las interfaces o en las placas, ya sea o conector llama, o si estamos hackeando un control joystick, o tenemos una interfaz Zero Delay o una similar. No desinstalarla y utilizar este cableado para asegurarnos de no desoldar en la interfaz, para soldar esto, sino reutilizar lo de la palanca americana. En tal sentido, tendríamos este conector que desinstalamos en el joystick americano, que es el conector para arriba. Entonces, siguiendo las indicaciones de este joystick Sanwa, arriba le corresponde el último cable, que en este caso es el rojo. Y lo que nos tocaría sería cortar el conector metálico y empalmarlo con el cable del conector Sanwa. Lo podemos empalmar o lo podemos soldar. Siempre, luego de ya sea cualquiera de esas dos opciones, lo ponemos una cinta aislante para que no haga corto ni haga un roce que no deseamos. Lo mismo, agarramos el cable que marcamos con el movimiento derecha, y derecha le corresponde el color amarillo. Agarramos el cable amarillo. Lo mismo, podemos quitar este conector, lo cortamos, pelamos un poco el cable, acá también lo pelamos un poco. Podemos soldarlo o lo podemos empalmar. Y luego aislamos. Lo mismo para el resto de los 4 movimientos. Y bueno, ya les había comentado que la tierra también cogemos una de las que hemos retirado y mismo proceso, lo podemos soldar y lo aislamos. Con eso podemos reutilizar los cables si es que no dominamos mucho el tema de las conexiones en nuestro sistema arcade. Simplemente podemos tener la seguridad de retirar el joystick americano. Etiquetamos cada uno de sus cables para reutilizarlos con los movimientos que hemos detectado en el joystick. Y luego de la instalación del joystick Sanwa, sabiendo a qué cable le corresponde cada movimiento y cada color, lo empalmamos. Y tan sencillo como eso. Bien, chicos, espero que les haya servido este tutorial. Me despido, no sin antes agradecer a las personas que hacen las compras en AliExpress a través de los links que dejo abajo en la descripción de este video, los cuales, por cada compra que ustedes hacen a través de esos links, a mí me llega una pequeñita comisión desde el mismo AliExpress. Así que muchas gracias a todos ustedes que hacen esas compras.
Y sin más, me despido. Hasta luego, chicos.